Where am I? How did I get here? I can't remember. I must have blacked out. I need to get out of here. I have the worst feeling that something is following me. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Jofa y nuevamente estamos en el capítulo número 17 de Noches de Miedo. Y estamos jugando otro mapa de Slenderman Shadow, Claustrofobia. Encuentra la verdadera llave, 10 disponibles. Y úsala para abrir la salida. Y que bueno, estamos en el laberinto con Slenderman. Vamos a encontrar 10 llaves. Y solamente una nos va a dejar salir de este sitio. Yo que soy tan... Les tengo que confesar que yo en la vida real soy claustrofóbico. Así que soy un maldito masoquista jugando esto. Estoy siguiendo un viejo consejo que dicen por ahí. Cuando estés en un laberinto, coja solo por la izquierda. ¿Qué es esto? Un edificio. Ok, ya dejé de coger solo por la izquierda. Así que en otras palabras, ya cagué la estrategia. La gran puta. Slenderman, no te decías aparecer ahora. No seas hijo de perra. Y también les vengo a confesar que estoy grabando esto a las 12 de la noche. Sí. Y todo porque cierta personita se quedó haciendo su jueguito ese de Dead Race. Entonces no me voy a sentar aquí a grabar. Y, primera llave. Y todo se ha quedado callado. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Mierda. Me cerré ahí. Mal, el Slenderman de aquí dicen que es el más feo de todos. Mierda. La gran puta, otra bifurcación. Para los que se han fijado en esto, cada que con una curva miro para el piso. No quiero ver que un hijo de puta calvo se me acerque. Ok, aquí hay una pared. Voy a dejar aquí un glow stick para saber que ya vine por aquí. Otro sitio con una posible llave. Mierda. Una culille y el más perro. Una puerta. Y esto está lagueando. Ok. Mierda. Esta llave no es. Otro glow stick. Me está temblando la mano.
Yo como que empecé por aquí. Ah, no, aquí hay una llave. Y me toca devolverme mirando para el piso. Muy bien. ¡Ay! ¡Hijo de perra! Se me han parado todos los pelos del cuerpo. Y todos son todos. If you know what I mean. No, mentiras, que se va. Tercera llave. Creo que aquí nuestro objetivo no es coleccionar las llaves, ¿no? Es ir a por las puertas, las cuales está este hijo de perra calvo gigantesco cuidando. Cuarta llave. Ojalá si fuera el objetivo. Hueputa. No se detenga, muñeco de mierda. Y las del miedo, y además es un sudor frío. Qué mierda, debe estar viendo muchos, pero los quiero ver. Ay, se me está apagando la pila. La linterna. Sí, yo sé que es posible que ya me ha saltado miles de llaves. Salida. Mierda, por aquí no es. Campo abierto. Se los recomiendo si son claustrofóbicos al igual que a mí. Que yo camino. Ya. Mierda. Lo escuché, está cerca mío, está detrás mío. No voltees, Fao. No seas estúpido y no voltees. Qué gran mierda, parce. Llevo 8 minutos, quedan 2 minutos de mi tiempo límite. ¡Puta! Me encerré. Se escapó. Y es compasivo el imbécil este. La verdad que además de aterrador salió compasivo. Más campo abierto. Al piso. Oh, puta, ya no encontré las puertas. Tengo 3 llaves más para poder abrir, pero ya no encuentro las putas puertas. Otro glow stick. Puta.
mierda se está apagando. ¿Saben qué? Pues puta, me mató. Ya iba a dejar la puta partida y me mató. Ah. Entonces, bueno, ya saben, no olviden, comenten, like, suscríbanse, favoritos si les gustó. Uy, fue pucha, esa vaina me asustó y además se me apagó la maldita linterna. Y yo dije como me voy, entonces el man dijo, ah bueno, entonces venga, lo mato y ya. Tenía 3 llaves más para abrir, no pude. Porque me perdí. Buen laberinto, ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao.